Hello. Hello. Hi, Marlon, how are you doing? How are you today? Hello. Hi, Maida. Hi. How are you? Good. Well. Awesome. All right, I'm happy to see you again, guys. Good So today, night. hi, Mabel, how are you? I'm fine. Awesome, I'm happy to hear that. Okay, guys, so I'm happy to see you again. Today is Thursday, Thursday. so So remember remember that that this is the last day from this week week that we'll have this have this class, right? class, right? Then I'll Then see I'll you see on you on Monday, Monday, all right? all right? Recuerden que las clases van de lunes a jueves, así que digamos que de esta semana hoy sería el último día que nos vemos, ¿ok? Y luego sería hasta el lunes. So guys, before we start, do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta con la plataforma? Carla, no sé si ya pudo ingresar o aún no. Sí, ya ahora puede ingresar. Perfecto. Me alegra entonces, estaba un poquito afligida con eso, pero me alegra de que ya haya podido entrar. Okay, guys, so, ¿tienen alguna consulta con la plataforma? ¿Sienten que todo está en orden? ¿Cómo van? ¿Ha tenido algún problema con los Sí, knowledge check? sí. Yo tengo tuve un problema con la primera lección, aparecían tres preguntas, Okay. pero fíjese que solo la primera contesté y le di siguiente, entonces quería regresar, ¿verdad?, a contestar las otras dos, pero ya no pude. Ese Ya no le dejó. inconveniente he tenido. Porque no sé, sin querer le di siguiente, pero ya no logré. Regresar a la a contestar, o sea, para poder contestar las otras dos ya no me dio la opción. Y ya intentó irse como a la parte principal del curso. Le voy a enseñar. Quiero ver si lo hace desde su móvil o desde una computadora. Sí. Desde la computadora. Desde el móvil. Ah, ok. No, Pero desde el móvil. funciona más o menos igual. Digamos en el móvil se ve un poquito más pequeño y le aparecen estas cositas de aquí arriba. No sé si se recuerda. Esto de acá. No, solo me aparece en lección una y lección uno y dice ejemplo, tres preguntas parece que me aparecía. Entonces le aparece así, sección 1. What are you Ajá, going to do? sí, Tres correct. preguntas. Ajá. Vaya, vamos a abrirlo. Sería. Este creo que es. ¿Este fue? No. ¿El knowledge check habrá sido este? Uno, No. dos. Quiero ver el otro que tenemos No. acá. Es este. Es el 1. El primero, de primero. ¿El 1? 1.1, sí, no he hecho nada. No, no se preocupe, tranquila. 1.1. Acá está. Ah, pero este es un foro de discusión. Que usted le puede dar aquí add a post y agrega su opinión en base a esto, que en este caso son los meses y las fechas. Right? En este, una vez que usted lo agrega, solamente eso es. Ah, sí. Ya no habrían, digamos, otras preguntas que contestar. Luego puede Ah. seguir, le puede dar a Next o a Previous. Y si usted quiere regresar a ver su respuesta, está bien, o puede continuar a la siguiente lección. Digamos, allá dice tres preguntas.
Creo que solamente serían los tres knowledge check. Para serle sincera, no sé por qué dice three questions. Porque los mini exámenes que hay tienen un poquito más de preguntas. Déjenme ver si es el último que tiene tres preguntas. Uno, dos, tres, cuatro. No. Sí, no sé por qué dice three questions. Ajá, pero no se preocupe por eso. Ajá, usted solamente, digamos, en los videos, en cada uno de los videos usted puede agregar una opinión. Por ejemplo, estaba ese que le enseñé. Está el otro de going to, que vimos creo que el lunes. Y puede añadir a una respuesta, dándole a the post, dependiendo qué es lo que le pide el video. Pero de ahí no se preocupe, tranquila. Okay. Sí dice tres preguntas, pero honestamente no sé por qué hizo tres preguntas. Porque solo hay creo que se refiere a los knowledge check. Porque si se fija, hay uno, que son los mini exámenes. Sería uno. Creo que sí, es que. Dos, tres. Ajá, es que ya lo pasó en el 1.1 estaba. No, y ese solo sería el 1.1, es el video, y que tiene que agregar una opinión acerca del video. Sí. Bueno. Pero igual, si no me avisa, para poder ver qué me dicen de soporte, de por qué no la deja regresar, porque en realidad usted puede adelantarse y regresarse y no le tendría que dar ningún inconveniente. No hay problema. Sí. Igual, cuando termina el curso, siempre le deja acceder a la plataforma para poder ver los contenidos vistos anteriormente, digamos ahorita que van a pasar al siguiente nivel. Siempre queda el curso anterior para que ustedes puedan volver a visitar los contenidos. Okay, thank you. You're welcome. Gracias, Mayra. ¿Alguien más que haya tenido algún inconveniente con la plataforma? ¿O alguna pregunta de algún mini test que no haya? ¿Cómo se dice no en inglés? Se dice no también. Buenas noches, Catherine, dígame. Mire, fíjese que yo tengo como una cosita porque quiero entrar desde Zoom, ingresando el meeting que aparece, y ¿sí? solamente me dice a la reunión de cuando empezaron a dar, cuando dieron la conferencia. Entonces ahí me tira y solo me pregunta, ¿tú eres el anfitrión? Y entonces tengo que salirme de ahí y hacer también la captura del día antes de entrar, eso me estaba dando problemas para entrar. Y desde el link que mandó al WhatsApp, desde ahí puedo entrar, pero comúnmente no puedo entrar como entraba antes, yo solo. De verdad. Qué raro, fíjese. Bueno, pero sí, eso sí está bien extraño. Ajá. Pero ay, si quiere, bueno, ahí sí creo que sería algo con Zoom. Como que ha quedado la videoconferencia anterior. Que ha quedado ahí como en cola, creería yo, porque no le tendría que dar ningún problema. Pero me alegra que pueda entrar desde el link. Lo que le recomendaría en este caso, como es algo de Zoom, que cierre sesión, igual va a iniciar sesión para ver si le funciona entrar de una vez desde el que le enviaron el correo. Entonces se refería como a desinstalarlo. No, lo tiene en el teléfono. Sí, lo tengo en el teléfono. Y aún yo lo que hice es una tarde, borré historial de todo. Ahora que quise entrar de un solo y ingresé el meeting, me dijo conferencia y me volví a tirar otra vez a lo mismo. Y me dijo, tú eres el anfitrión porque esto es y lo otro. Y entonces me tocó volver a salir. Sí, está bien raro. Porque quiero ver. Sí, porque ahí es como que no le reconoce cuando usted pone el meeting ID, ¿verdad? Y la contraseña, que es esta. Sí, entonces ahí, bueno, ya que hizo eso, sí, ahí solo le recomendaría que siguiera entrando del link,
porque no sabría decirle por qué no le acepta Zoom la contraseña y el meeting ID. No, no sería problema de, aquí sería como problema de la aplicación o teléfono, no sería nada que arreglar con. No, ahí sí sería problema de la aplicación, pero no sabría por qué, porque digamos, quiero ver si me aparece acá. Les tendría que aparecer ID de la reunión y código de acceso. Entonces, si gusta, se lo voy a pegar. Ay, no puedo. Quiero ver. Le voy a tomar un screenshot. Quiero ver si me deja. ¿Qué es lo que tendrían que ver? Voy a copiar enlace y creo que me va a dejar enviarle toda la información. Porque sí, si no, le tocaría estar entrando del link nuevamente. O sea, cada vez que quiera entrar a la clase. Solo estoy buscando el chat de ustedes. Aquí está 8-9. No me deja enviarles. Y ahorita. Ajá, pero esa es solamente el enlace. Como de otra manera que usted puede entrar también, es con el ID de la reunión, que sería 82206. Módulo 3, miren ID y password. Cualquiera de estas, así lo tendría que hacer. Si lo que usted quiere hacer es el meeting ID, aquí se lo puede enviar por el chat. Ahí está. Gracias, Patricia. Y yo complicándome ahorita buscándolo en el correo. Muchas gracias, Patricia. No me había dado cuenta que le había mandado ahí. Bueno, puede entrar de dos maneras. Dándole clic al enlace o poniendo el meeting ID y la contraseña. Porque si usted si le sale en aplicación, usted es el anfitrión, es de que usted está comenzando una llamada desde Zoom. Ahí tendría que darle clic a unirse a una reunión y pone el meeting ID y la contraseña. Ok, gracias. Ajá, ya sabes, si no, ahí me avisa y lo revisamos. Lo revisamos después de la clase. All right, guys. So, no problem. You're welcome. So, guys, today, before we start, do you remember what we covered yesterday? ¿Se recuerdan qué fue lo que vimos el día de ayer? ¿Quién se recuerda qué vimos ayer? Aprendimos las palabras para preguntar qué le pasaba, el what's the matter, what's wrong, how are you, y how do you feel. That is correct. Thank you very much. So yesterday we learned all those things, right? To ask how people is feeling, how are you, what's wrong, right? Y también vimos un par de consejos. Lo que sí no vimos exactamente es cómo podemos darles consejos a las personas, right? Advices. And it's okay if you haven't been, if you're not on this yet, on the section 2, all right? Porque lo que vamos a ver hoy es de la sección 2. No se preocupen si aún no están ahí, all right? Pero cuando lleguemos aquí, esto ya va a ser bien fácil. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Imperatives.
¿Alguna vez ya han escuchado la palabra imperative? ¿No? En español sería imperativo. Sí. All right, perfect. Imperativos. Exacto, son los imperativos, right? As in Spanish, we use them to most of the time. Vamos a ponerlo aquí. We use them to give an order or command, right? Generalmente los imperativos los utilizamos para dar órdenes, right? Can you think of an example in Spanish? Como cuando le están dando una orden a alguien, right? Le voy a dar un ejemplo yo y luego me dan uno ustedes. For example, what if I'm at school, right? And I want to read a book. ¿Qué tal que estoy en el colegio y quiero leer un libro? And somebody else has it. Y alguien más lo tiene. So I will say, give me that book. All right? That's just an example. Not necessarily you have to do that, right? So imperatives, guys, they don't need a subject, all right? Los imperativos no necesariamente llevan un sujeto, ¿sí? Y hay imperativos positivos y hay imperativos negativos. Los positivos, guys, solamente están compuestos por el verbo, que puede ser cualquier verbo, all right? Take, rest, drink, anything, right? Plus the complement. Okay? Que puede ser el verbo más el complemento. For example, here we have give. Que te dé el qué? Ah, el libro, right? Give me that book. ¿Qué otro ejemplo podría ser? Por ejemplo, lo que estábamos haciendo ayer de que alguien se sentía mal. For example, if you have a headache, you will recommend somebody or you will order somebody to take a pill, right? Generalmente cuando nos duele la cabeza, alguien nos cuenta que le está doliendo la cabeza, les recomendamos que se tomen una pastilla. ¿Sí o no? Generalmente eso hacemos. You should take a pill, right? Ahora, un imperativo solamente dice take a pill. Y a veces nos pasamos de doctores, right? Y le decimos, tómese tal pastilla cada 8 horas, le decimos, right? So you can say take a pill what? Every 8 hours, que generalmente así nos dejan los doctores todo, right? Tomes esta pastilla que has dado 8 horas por tantos días y se va a sentir mejor, right? So an imperative, guys, los imperativos es exactamente como en español. Los utilizamos para dar órdenes, right? Y aunque el tono de voz sea amable, siempre se va a escuchar como que somos un poquito mandones, all right? Ahora, this is with the positive, positive imperatives. Ahora, para los imperativos negativos, solo cambia un poquito. ¿A qué me refiero con esto? Le voy a poner primero el ejemplo y luego le voy a poner cuál es la fórmula, right? For example, when somebody has worked a lot, cuando alguien ha trabajado demasiado y nosotros le queremos decir como que, hey, no te esforces tanto, vea. Hay un idiom que dice, don't work too hard, right? Don't work too hard. Ahora, para los imperativos negativos, lo único que lleva extra es el don't plus the verb plus the complement, right? Lo vamos a dibujar otra vez. Si el complemento está acá, okay. Vamos con el verbo. Y don't, right?
Esa es la única diferencia entre los imperativos, positivos y negativos. Y si se fijan, guys, no llevan sujeto. O sí llevan sujeto. Porque no hay un I, no hay un he, she, it, we, they. No hay nombres, right? Esto es sobre todo cuando estamos hablando directamente con alguien. For example, that I will talk to my mom, right? Que yo estoy hablando con mi mamá and she says, you know, Jennifer, I have a headache. And then I will say, take a pill, take an acetaminophen, right? Take whatever, take a Tylenol, for example, right? So I'm just giving her an order based on the experience I have. Les estoy dando una orden basada en la experiencia que yo tengo porque ya he sufrido dolores de cabeza. I think everybody has, right? Creo que todos en algún punto de nuestra vida hemos tenido un dolor de cabeza, right? And we know what to take. Y nosotros sabemos qué tomar para que se nos quite. All right? So, positivos y negativos. All right? I don't know if so far it's understandable, guys. ¿Vamos bien hasta ahorita? Yes, everybody. Catherine, thank you. All right, thank you. What about the rest? ¿Los demás? Sí. Awesome then. Okay, cool. So let me go ahead and take a screenshot from this. Porque vamos a trabajar, con esto ahorita en el, en la práctica que hacemos. Solo que antes de hacerlo, hay otra cosita que también quiero que practiquemos. Solo un momento voy a dejar de compartir la pantalla because I want to show you a video that is on the platform, okay? Quiero enseñarles un video que está en la plataforma. Oops, wait. Quiero compartir sonido. Compartir, ahí está. All right? So, let me... Okay. Ok, acá está. So, vamos a ver el primero video y luego le voy a decir qué es lo que quiero que hagamos. ¿Pueden escuchar el video? ¿Se puede escuchar bien? Ok, so, me voy a callar un ratito and let's please pay attention to the video. Hi everyone, in this class you'll develop skills in scanning and reading for main ideas. By reading and discussing an article about how to improve your health. 10 simple ways to improve your health. Believe it or not, you can greatly improve your health in 10 simple ways. 1. Eat breakfast. Breakfast gives you energy for the morning. 2. Go for a walk. Walking is good exercise, and exercise is necessary for good health. 3. Floss your teeth. Don't just brush them. Flossing keeps your gums healthy. 4. Drink 8 cups of water every day. Water helps your body in many ways. 5. Stretch for 5 minutes. Stretching is important for your muscles. 6. Wear a seatbelt. Every year, seatbelts save thousands of lives. 7. Do something to challenge your brain. For example, do a crossword puzzle or read a new book. 8. Protect your skin. Use lots of moisturizer and sunscreen. 9. Get enough calcium. Your bones need it. Dairy foods, like yogurt, milk, and cheese, have calcium. 10. Take a time out, a break of about 20 minutes. Do something different. For example, get up and walk, or sit down and listen to music. Okay, guys. So, let me go ahead and share the whiteboard again. So what I want you to do to practice
is, if you saw on the video, it talked about ways of qué. Maneras de qué decía el video, guys. To improve your health, right? ¿Quién sabe qué es health? Esta última palabra. Salud. Salud. That is correct. Thank you very much. So there are ways to improve our health. And the video gave us some of them. For example, eating breakfast. Eating breakfast is one way to improve your health because it's the most important meal of the day. Another one is like drinking water. Drinking water is the best way to improve our health. So what I want you to do is to use imperative verbs. En este caso serían como órdenes, right? Para que practiquemos las dos cosas de un solo. And what I want you to do is to share with each other ways to improve your health. Because you may know a way to improve my health that I don't know. Okay? Porque puede que ustedes sepan alguna manera de mejorar mi salud y puede que yo no la conozca. ¿Sí? So what I want you to do is to share, voy a ponerla aquí, share ways to improve your health. And you can also use imperative verbs. Okay? Y podemos utilizar también verbos en imperativos. Y si se fijaron, eso es todo lo que tenemos que utilizar para los verbos imperativos. All right? So, guys, antes de que nos vayamos a practicar, ¿está clara la instrucción? Compartir maneras de mejorar nuestra salud. Hi, teacher. Yes. Me aflige un poquito ese silencio. Yes. Dígame. Y después de decir la manera para mejorar nuestra salud, vamos a dar siempre la descripción. ¿Cómo así? Perdón. Digamos, hacer ejercicio todos los días. El hacer ejercicio todos los días nos ayuda a nuestro sistema circulatorio. That would be cool if you could do it. Eso sería genial si lo puedes hacer. So you can practice how to, you can also practice how to describe things, right? Sería bien, estaría bueno si lo hicieran porque también aprendería, practicarías a describir las cosas que estás diciendo. So if you can, si puedes. Y sale una otra palabra nueva. Exactamente, nuevo vocabulario. That's correct. Así que vamos a practicar tres cosas de un solo. Imperative, right? Sharing ways to improve your health. And describing those things to improve your health. All right? Describir esas cosas que nos ayudan a mejorar nuestra salud. Yes? Yes? Okay. Yes. Thank you. No. No me aflijan, no. Por favor. No, guys. Si tienen preguntas, háganmelas. Por mí no hay problema volver a repetir. Okay? So, ¿Será? No tengan pena. Dígame. ¿Será que puedes repetir la primera parte? Es que tuve problemas de internet y no logré entrar a tiempo. ¿Esta parte? Sí. Yes. Ok, sí, no hay problema. En esta parte, Luis, lo que estamos hablando es imperative commands, just like in Spanish, all right? Los verbos imperativos, que los utilizamos para dar órdenes. Generalmente, bueno, en realidad para eso se utilizan, right? So, there are positive imperatives and negative imperatives. Hay imperativos positivos y negativos. Y los imperativos son bien sencillos porque ni siquiera llevan un sujeto. Solamente es el verbo y el complemento. Cuando estos son positivos. Puede pensar de cualquier verbo y dar una orden a partir de ese verbo. Por ejemplo, que yo quiero leer un libro y alguien más lo tiene. Give me that book, right? Deme ese libro. Sería un ejemplo, all right? ¿Qué otro ejemplo sería? Take a pill, right? Tómese una pastilla por si
le duele la cabeza, right? Take one pill. Quiero ver qué otro ejemplo le podría dar. Tome una siesta. Ajá, take. Thank you very much. Take a nap, right? Negative. For example, that. Yes, vamos a escribirlo de una vez. Texto. Take a nap. Nap es siesta. Thank you very much. Otro que podríamos utilizar, for example, drink water, right? Que yo le estoy dando, por decirlo así, una orden. Drink a lot of, or just water, drink water, right? Que le estoy recomendando que una manera de hacer, de mejorar su salud, is drinking water, right? Los positivos solamente llevan el verbo y el complemento. Y el complemento es en sí la orden que le estoy dando. Digamos, beba. ¿Beba qué? Beber agua, right? ¿Tome qué? Tome una siesta, right? Y esas dos son órdenes. También podemos dar una orden de que alguien deje de hacer algo, ¿sí? Por ejemplo, don't work too hard. No te esfuerces demasiado, por decirlo así. O a veces que nuestros papás nos decían que no nos quedáramos tan tarde a dormir, right? So don't stay up too late, right? Don't stay up too late. O por ejemplo, que nos dicen que no tenemos que tomar soda porque es mala para la salud, right? Don't drink soda. Entonces también podemos dar como restricciones. Unas son órdenes y las otras son restricciones. Las restricciones, usted solo le va a agregar el don't al principio y luego es lo mismo. Don't plus verb plus complement, ¿sí? Y es lo mismo, don't más verbo más complemento. Y ambas son para dar instrucciones u órdenes. Y esos serían los imperativos. Ok. Ajá. ¿Hoy sí? Ok, sí. All right, perfect. Para los que son papás, va a ser más fácil todavía, que le dan órdenes a los hijos. Right? So, it's going to be easy for you and share the knowledge with the rest of you. Para que puedan practicar bien, los voy a poner en grupos de tres. All right? So, if you have any question, let me know. Please accept the invitation and I'll see you around. Hola, Mayra. Hola Mayra, solo deme un momentito que se ve que está todavía entrando Carla. Voy a quedar acá con usted para mientras. Ok. Si veo que se desconecta, no se preocupe, le voy a pasar a otro grupo. Vaya. Ok. Es que me cayó aquí. Y creo que ahí se iba a quedar. No creo. Fíjese que creo que se desconectó. La voy a pasar para otro grupo. ¿Me acepta la invitación, por favor? Bueno. Gracias. Sí.
comencemos con take, tomar. Ajá, pero es que la oración, como la oración solo va con el verbo más el complemento, no lleva nada más. Correcto. O sea, después de del verbo puedes aumentar el complemento, ¿verdad? Puede ser largo. Sí, lo que usted guste. ¿Cómo le diría a sus hijos para que guardaran los juguetes? Podría ser un mes. Ni idea, pero llamada. Ni idea. No, la orden que le diera. Una más práctica. ¿Cómo se dice? Tenés que hacer la limpieza. No. Andá a hacer la limpieza sería, ¿verdad? Hacer no sería nada más. Hacer la limpieza. Uh-huh. Sería tú. Sí. No. Sí, sí, sí. ¿Cómo? Do the chores. Podría ser. Do the chores. Podría ser. Que chores son como las tareas del hogar. Que chores son como las tareas del hogar. Ah. Do ahí se los mandé en el chat. Ah, ok. Vaya, en el caso, usted dijo que no llevaba suyo. En el caso que yo, vaya, con mis hijos, en el ejemplo, cuando los mando a lavar los dientes, tengo que decir, ahí sí tengo que ponerle you. Hello. Teacher. Hola. Teacher, ¿qué fue? No, bien, aquí estoy. Tenía la consulta, como dijo que no llevaba suyo. En el caso, vaya, yo estoy tomando el ejemplo con mis hijos. Cuando le digo que se vayan a lavar los dientes, ahí sí le tengo que poner you. Bruce, sí, exacto. No, así como le dijo, está bien. Brush your teeth. Your teeth. Uh-huh. Así está bien, a ver. Brush your teeth. Bruce, your teeth, algo así. Teeth, dientes. Es Bruce. Está en el chat, lo mandó el teacher. Vamos, si lo escribí bien. Sería este, no, ya me equivoqué todo. T-E-E-T-H. Uh-huh. Sí. ¿Pronunciado sería? Teeth. Teeth. Uh-huh. Brush your teeth. Uh-huh. Okay. Norberto, una. No tengo hijos, ahí sí, no les puedo dar. Pero tenés hermano, hombre. No me hacen caso. Bueno, dejo una orden. Da una instrucción, pues. Podría ser... Espera, a ver, ¿qué va a ser? Creo que touch es tocar, ¿verdad? Uh-huh. Se podría formar don't touch
myself. Mm-hmm. No toque mi celular, creo que sería. That is correct. Yeah. No, más te han salido. Myself. Yeah. Don't touch myself. Otra podría ser. Déjame, do your homework. A week. A week. A week, sí. Doble U E E K. Ya. Dance, everybody. Dance. Dance, everybody. Everybody sería todos los días. O todos, ¿cómo es? O todos. Todos, sí. Bailen todos. Todos deberíamos de bailar. No, este. Ajá, no sería, ah, bueno. O, no, dance todos los días. Sería dance. Every day. Every day. Sí, todos los días, every day. Thank you. You're welcome. Entonces, esa sería dance every day. I'm negative. Four. Excuse me? Solo cuatro varíamos. For example. Sí. Sí, como somos cuatro, sí. No problema. Sí, okay. Un ejemplo cada uno. Positive and negative. Pero pueden las negativas más, serían utilizando otro. El don. Yes. Las negativas serían utilizando ya otras oraciones. Yes. Yes. Solo que agregaríamos okay. El don't. Don't. Don't drive very fast. Don't. No conducir rápido. Don't drive very fast. Don't drive. Repeat, very fast. Please. Don't drive very drive fast. Very fast. Second. Don't drink beer. Don't drink beer. Don't drink beer. Drink. Kevin. Don't smoke every day. Smoke? Smoke? Okay. Don't smoke. Don't smoke. Smoke. Don't smoke. 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 Fumar. Mm. Don't smoke every day. Thank you.
¿Quién inicia? O leemos en el orden del... Yo pienso que las mismas que tenemos como de las positivas, en teoría, podríamos hacer las mismas negativas para no... Sí, pueden hacer así. Para no estarnos confundiendo. No, pero ya tenemos bastantes, creo yo. Podemos ir leyendo en el orden. Una positiva. Si quieren cada quien, por ejemplo, en el caso de Carla, puedes ir leyendo las tuyas y así. Vale, yo puse close the door. Por ejemplo, en la negativa yo puse la misma, solamente que sería don't close the door. No sé si así está bien, pero... Sí. Vamos a ver, San Google, ¿qué? ¿Alguien más? Bueno, voy a decir que la mía serían go to the doctor, do not eat too late. Luis, ¿ustedes? Yo puse, por ejemplo, don't be late home y come to my office. Yo puse... Don't be late home, es no llegues tarde. Y el otro, ven a mi oficina. No, uh-huh. Estarían bien. Yo puse... don't drink beer. Don't go out. Y go for a walk up morning every day. Go for a walk. Uh-huh. El de Carla Guevara solamente tengo una, no sé cuál más. Ajá, es que yo las hice, pero no las escribí. Sí, quiero copiar el chat. No las mandé. Las puedes decir. Por ejemplo, yo puse... Esa puse. Ajá, pero cómete la sopa. Sería tómate, pero es que no. La sopa se toma, no se come. No, porque se toma es bebida. Quiero ver. Espérame, no les estaba escuchando. Están hablando... Es que yo puse una que dice, por ejemplo, puse eat the soup, pero la sopa no se toma. O sea, no se come, se toma. O sea, pero no sé cómo se diría. Eso es lo que estoy... Ay, ya lo entendí. No lo había entendido. Sí, es cierto. Bueno, fíjate que... en inglés, digamos que lo que se toma... son solo las bebidas, por decírtelo así. Entonces, en inglés sí utilizan eat para la sopa. Ajá. Ajá, es como, es bien raro porque yo sé que es como agüita la sopa, pero... Pero sí, en este caso es eat. Porque yo sé que drink, ajá, generalmente es con cualquier cosa que sea líquida. Pero... digamos que la lógica detrás de eat con la sopa es que te la tomas con una cuchara, ¿ve? Y con la cuchara comemos. Rico. A menos que la sopa estuviera en un vaso, ahí sí te la puedes tomar. Pero si está en un plato hondo o en cualquier otro recipiente, ahí es comer. Si está en un vaso, es tomarse la sopa. No sé si o la confundí más. No. A ver, chido. Chido. Ajá, entonces yo puse... Ajá, yo puse eat the soup. Ajá. Todo está bien. Quiero ver qué más. ¿Cuál otra? Por ejemplo, quiero ver... Quiero ver.
y manéjalo, ¿cómo sería, teacher? Si yo quisiera poner take a car and drive, así sería. O sea, toma el carro y manéjalo. Sería take the car and drive it. Driver, okay. Mm-hmm. Okay. Y no se podría utilizar safe para la sopa. Para la sopa, take the soup. No, aquí sería así, eat. Eat the soup. Take lo puedes utilizar cuando vas a ir a agarrarla, a moverla de un lugar a otro, el plato de la sopa. Bueno. Gracias. Ya sabe. Carla Guevara va a poner las otras para escribirlas. Ahorita. Bueno, esto no es obvio, pero que, bueno, como cepillate los dientes, brush your teeth. Ahorita, pues. Take a shower. Ajá, tómate una ducha. Shower. Increíble shower. Ahí, ¿qué más? ¿Qué más, pues? Fuera bueno que todos repitiéramos todas. Para pensar. Vale, si gustan, comienzo yo. Sería go to the doctor. Las mías son las primeras que tengo. Do not eat too late. Do not go out. Me cuesta la pronunciación de eso. Out. La tengo. Do not drive beer. Go for a wave at morning every day. Do not go out this day. Come to office. Stay a car. Do not be late home. Take a shower. Eat the soup. Brush your teeth. Hay sorry que me cuesta la escritura con la pronunciación un poco todavía. Creo que todos tenemos ahorita todavía ese detalle. Pero con el tiempo lo mejoraremos. Vaya ahora a otra persona. Por ejemplo, yo puse eat the soup, close the door, brush your teeth, wash the clothes. De ahí, o sea, negativa no hice mucho. Solo las mismas. Pero fuera bueno que dijera todas, la de todos. La como todas están en el chat. Ah, es que no las noté. No, pero ahí se la puede ver en el chat.
¿Quién está? En 2 minutos vamos a regresar. Bueno, alguien más que repita, no son las que hizo. Carla o Luis, ¿ustedes? Yo puse don't be late home, come to my office, take the car and drive it. Thank you. Y creo que también puse don't spend a lot. Una pregunta, ¿cómo se, la palabra out, cómo se pronuncia? O-U-T. Out. 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 Como fuera. Sí, porque out. Cuando dicen get up, es como... Ok, gracias. Get out es como salite. Carla. Don't go out. Don't drink beer. Good. To the doctor, take a car, don't be late home, come to my office, go for a walk at morning every day, drink much water, eat the soup, take a car and drive, take a shower y wash the clothes. Esas tengo yo. Ya avanzaron con la plataforma. Yo voy en la 2. En la 2, Pablito. Hello, guys. Hello. Hey. All right, let's wait for the rest. How was the practice, guys? How do you feel now? ¿Cómo estuvo la práctica? ¿Cómo se sienten? Bien. Very good. Yeah, I see you practice a lot. I love to see that. All right, guys. So remember that tomorrow we don't have class. So let's say that you have a vacation from me for tomorrow. Okay? So before we go, guys, do you have any questions? No. No? All right then. Okay then. Thank you very much for yes. Only I have a problem with the platform, but I would like to send you a screenshot. Cool. With the problem. Yes, please do. Okay. Ahí se la mando entonces. Sí, muchas gracias. Entonces, yo quedo pendiente y muchas gracias por haberse unido, everybody, and I hope to see you on Monday. Have a good night and a great weekend. See you on Monday, guys. Bye. See you on Monday. Bye-bye. Take care. Thank you. Bye. You're welcome. Bye. Take care. Bye. Bye. Good night. Thank you. Good night.